estás en mi Santiago. Quédate de lo que piensas, compartirás tu vida con una muchacha muy linda que estará locamente enamorada de ti. ¿Sabes lo que se siente que te cambien por otra? Ya estoy harto de tus mentiras. Recoge tus cosas, porque te largas ahora mismo de la Concordia. ¿Cómo te atreves a hablar de amistad y de fidelidad cuando me traicionas a mis espaldas? Estoy harto de ser el escudo de tus fracasos. Y es hora de que tú y tu familia se las arreglen como puedan. Nunca has apreciado mi amistad ni mi honradez de tantos años. Voy a cobrarme tu humillación, Adolfo Berriozábal. Juro que me vengaré de ti. Azul. Pase, Mariano. Qué alegre se ve esta habitación llena de flores. Me voy a encargar de que cada día las cambien por unas frescas. Están bellísimas, muchas gracias. Vengo a disculparme en nombre de mi hija, pero ya sabe usted cómo es Lorenza. Parece que goza mortificando a las demás personas. No se preocupe, Mariano. Comprendo que mi presencia en esta casa le resulte incómoda. Yo, por el contrario, estoy muy feliz de tenerla aquí. Y voy a hacer hasta lo imposible porque usted se sienta igual. No tiene que esforzarse tanto. Me siento mucho mejor de lo que usted supone. Pues me alegra que tenga esa actitud, Azul. Hay que ver siempre al futuro. Nunca imaginé que ir al mercado fuera tan divertido, Matilde. Si lo hicieras todas las semanas, no te parecería tan divertido. Aunque la verdad yo también me reí como hace mucho no lo hacía. Con bien me coupe le tomage. Con bien le coupe le orange. La cara que puso la marchanta cuando le hablaste en francés. Mientras yo esté aquí, Matilde, cuenta conmigo para hacer todas las compras. Lorenza nunca quiso acompañarme. Todo lo de la cocina le resulta un fastidio, empezando por la cocinera. Pues yo lo encuentro bastante entretenido. Tal vez suceda algo nuevo para mí, Matilde. Qué distintas son ustedes dos. No parece que tengan el mismo padre. Nunca he sabido cómo se rellenan estos. Debe ser muy difícil, ¿no? Eso voy a hacer hoy de comer. Vas a ver cómo los preparo para que aprendas. Me encantaría saberlo, Matilde, aunque no sé para qué. ¿Cómo que para qué? Para cuando te cases, María Jacinta. Ay, Matilde, falta mucho para eso. Ya para entonces ya se me habrá olvidado la receta. Azul, mañana la llevaré de compras. Veo que tiene muy pocos vestidos. Tengo los suficientes. No me gusta que gaste en mí. Para eso es el dinero. Además, sería la primera mujer que conozco que no le gusta ir de compras. Pero es que no estoy acostumbrada. Mi padre me llevó pocas veces. Sí. Pero yo no soy su padre, Azul. Además,
Yo quiero que se dé cuenta de lo bella que es. Confíe en mi buen gusto. Haré que usted luzca espléndida. ¿Tan mal me veo? No, al contrario. Usted hace que cualquier vestido parezca el traje de una reina. Pero usted nació para usar ropa fina que haga justicia a su belleza. Por favor, deme el gusto de comprársela. Ya ves, niña, por andar haciendo corajes. Azul me los hace pasar. Ay, estoy harta de ella y de esta casa. Ya, niña, olvídate de la señorita Azul y ponte a arreglar tu problema. Pues que es más urgente que no. Si sigues ansina, pues tu criatura va a nacer aquí mismo, niña. ¿Qué quieres que haga? Mariano se niega a presentarme con Adolfo. Y ahora con Azul aquí no me hará el menor caso. Pues, ¿qué vamos a hacer entonces? Si no te apuras, pues don Adolfo va a conocer a tu hijo el día del bautizo. Por lo pronto voy a buscar la manera de encontrarme con Arcadio. Antes de que se olvide de mí. Ay, niña, pues si no es que ya se olvidó. A ti te estaba esperando, imbécil. A ver, ¿qué se siente tener una coa en la garganta? Tú me obligaste, Arcadio. No iba a dejar que le pegaras así a mi hermano. Pues tú no te atreviste, pero yo sí. La próxima vez que te me rebeles, te parto la cabeza en dos como una piña. ¿A eso viniste? Tú sabes muy bien a qué vine. Tenemos un pendiente. ¿No crees que me impresionó mucho tu escenita de honestidad frente a Azul? Ya te lo dije. No voy a ser parte de tus negocios chuecos. Pues te arrepientes demasiado tarde. Estás en esto desde que te compré. Ese dinero te lo voy a devolver moneda a moneda, maldito. Imbécil. Dinero es lo que me sobra. Lo que necesito es que te robes los desechos del alambique. Vender eso es muy peligroso, Arcadio. No pienso ayudarte a que envenenes a alguien. Pues ese es mi problema. Por lo tanto, tú haces lo que yo te diga porque yo soy el patrón, ¿me entiendes? Déjame en paz, Arcadio. Si tratas de obligarme, te juro que voy con don Adolfo y le cuento todo. Al fin que ya no tengo... ocho que perder. Sí. Pues hazlo, vas a ver cómo te va. Maldito soplón. No me esperaba menos de un Vidal. Ah, ¿eres tú? A ver si ahora te atreves a negar que tu hermana es la amante de Mariano de Icaza. Todos sabemos que regresó a vivir con él a muy... ¡Cállese, vieja chismosa! Habráse visto tanta insolencia. Claro, tenía que ser un Vidal. Déjelo tranquilo, ¿sí? Mejor vayas a molestar a los santos de la iglesia. A mí no me dirija la palabra. Yo no hablo con mujerzuelas. Ni yo con santurronas. En lugar de andarse dedicando a prender veladoras, debería de ir a calentar su cama, que por eso su marido va a buscar la mía. Descarada. Gracias, Lázara. ¿Qué haces aquí en el pueblo? No sé. El caballo me trajo aquí solito. Es que no me hallo en ningún lado. Yo creí que habías venido a buscarme. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no tengo amigos. Tú eres la única persona con la que puedo platicar. Qué original. Nadie me había buscado con ese pretexto. Muy bien. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Bien, patrón, trabajando. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, señor. Me da mucho gusto. No se detengan, sigan trabajando. Pues nomás para que veas que aquí no le sacamos a la fatiga, patrón. Pues será aquí nomás. Porque allá en la Gaveña, Arcadio y Justino se la pasan de holgazanes. Tampoco está trabajando Santiago, ¿verdad? Desde ayer que no lo veo. Andaba sin sosiego. ¿Con esa loca idea de irse con la niña Azul de aquí? Azul ya se fue. Sí. Pero con otro. Pobre Santiago.
¿Cuándo va a dejar de padecer por ese amor? Cuando se olvide de Azul. Ay, cómo quisiera que se encontrara con otra mujer, hombre. No es cosa fácil. El corazón es necio, pero el alma cuanti más. Y tu hijo trae bien clavo ese querer. Pues un clavo saca otro clavo. Así era el dicho, ¿no? Lo que Santiago necesita es desfogar sus ganas de hombre. Que busque consuelo en otra mujer. Aunque sea con... otra mujer. Así que Azul regresó a vivir a la hacienda de Icaza. Sí, pero no es lo que piensan todos. Mi hermana y ese señor nada más son amigos. No me tienes que dar explicaciones. Conmigo no hay problema. Solo quiero que sepas que Azul no es una cualquiera. Como yo, ¿verdad? Perdón, no quise ofenderte. Yo sé bien lo que soy. Y nunca he tratado de aparentar otra cosa. Tú eres mucho mejor que la mayoría de las personas que conozco. Que parecen muy buenas por fuera, pero solo buscan hacerle daño a los demás. Lástima. Que en un pueblo chico solo cuenten las apariencias. Ya ves, con qué facilidad tachan a tu hermana de mujerzuela. Arcadio tiene la culpa de eso. Es un desgraciado. Si supieras quién es, no andarías con él. Yo sé bien quién es Arcadio. Cuando metes a un hombre a tu cama, lo acabas conociendo perfectamente. Qué bien se está aquí comiendo en el campo. Me acuerdo de cuando yo era caporal. Y así eran todas las tardes. Un bocado, un cigarro. Chancear con los amigos era suficiente para ser feliz. Casi siempre pasas por aquí deprisa, don. Nomás con tiempo de gritar y dar órdenes. Apenas te detienes a hablar con tu gente. Tengo preocupaciones, Seferino. La vida es mucho más complicada de lo que parece desde aquí. Mira. Ante este paisaje, nuestros problemas se ven tan pequeños y triviales que no importa lo mucho que estemos sufriendo, el campo sigue igual. Nada altera el orden de las cosas. No te me agüites tanto, patrón. Ya tengo 50 años y no me gusta lo que he hecho con mi vida. Creo que estoy tan fracasado como Justino. Mira para tu alrededor, don. Toda esa gente te debe a ti el trabajo. Te respetan, te quieren. Eres padrino de muchos de sus hijos. Hasta de mi Roque. ¿Y dónde está ese ingrato de tu hijo? ¿No piensas regresar? No. El Roque ya echó raíces en otra tierra. Pues tráetelo de vuelta. ¿Tiene edad para ayudarte? El deber de un hijo es continuar el trabajo del padre. No, patrón. Cuando una planta crece, hay que dejar que madure, tome su forma. De nada sirve que yo trate de amarrarla y voltearla para otro lado, si ella solita buscará el sol. Tal vez ese ha sido mi error, Seferino. Obligar a mis hijos a seguir mi obra. Creo que es verdad lo que dicen de mí. Que soy un padre para mis trabajadores. Y un patrón para mis hijos. No puedes mandar en sus vidas, don. Arcadio y Santiago ya están madurando. Si uno crece torcido y otro derecho, por más que le hagas, no vas a poder cambiarlo. Quiero hablar contigo, Arcadio. Ahora no, Justino. Ya tuve suficiente de los Vidal por hoy. Esto te va a interesar. Es sobre el trabajito que le encargaste a Fabián. No sé de qué me habla. No te hagas el tonto, Arcadio. Escuché cuando le pedías a mi hijo que se robara los restos del alambique. Acudiste a la persona equivocada. Yo puedo hacerlo por ti.
¿Qué es esto, Justino? Una broma de mal gusto. Jamás he hablado más en serio en toda mi vida. ¿Está dispuesto a traicionar a mi padre? Si tú, que eres su hijo predilecto, lo vas a hacer, no veo por qué yo no. Soy la persona ideal para ayudarte. Como administrador de la Concordia, tengo control de todo lo que se hace en la hacienda, incluyendo la taberna. De mí nunca van a sospechar. ¿Y qué me va a pedir a cambio? No mucho. Ser tu socio. Está loco. ¿Qué le hace suponer que lo haré mi socio solo por eso? A tu padre no le gustaría saber que su primogénito tiene una taberna clandestina. Bienvenido, socio. Te salió muy bien, hija. Está delicioso. El hombre que tenga la suerte de ser tu marido va a quedar encantado cuando se lo prepares. Ay, ¿por qué insistes en eso, Matilde? Yo no quiero casarme. No, me interesa. ¿Quién será esta hora? Es muy temprano para visitas. Matilde, yo voy. Santiago, ¿tú aquí? María Jacinta. ¿Sucede algo? ¿A qué has venido? Pedirte que te cases conmigo. ¿Qué dijiste? ¿Pero qué te has vuelto loco? ¿Te parece una locura casarte conmigo? Al menos que me lo pidas en la puerta, ¿sí? Santiago, qué agradable sorpresa. Doña Matilde, buenos días. Pero pase, por favor, no se quede ahí de pie. Mariano, nunca acabará de sorprenderme. Veo su mano en cada detalle. De detalles está hecha la vida, Azul. Debemos hacer de cada minuto algo memorable. Además, cuesta tan poco. Usted hace que las pequeñas cosas cotidianas resulten extraordinarias. Me gustaría tener esa magia. Usted la hace posible, Azul. Su presencia en esta casa me llena de entusiasmo. ¿Y Lorenza? ¿No desayuna con nosotros? ¿A esta hora? No, mi hija debe estar en el quinto sueño. Comprendo que no quiera desayunar conmigo. Usted sabe cómo es Lorenza. No se mortifique por eso. Además, no permita que nada eche a perder este día que también comienza. ¿Comienza? ¿Quiere decir que hay algo más? Por supuesto. Tengo preparadas muchas sorpresas para usted. ¿Acepta pasar todo el día a mi manera? No. ¿Qué hago, Matilde? Vine a proponerme matrimonio. ¿Qué? Sí. ¿Matrimonio? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me veo? Preciosa, hija. Anda, ve. No lo hagas esperar más. ¿Cómo te atreviste a meter a un nuevo socio sin consultármelo? No tenías ningún derecho. No me vengas con derechos. Nos conviene tener a Justino como aliado. Solo a ti se te ocurre involucrar al administrador de la Concordia. El administrador también tiene su precio. Y lo compré muy barato. ¿Barato? Tuviste que ofrecerle la tercera parte de nuestro negocio. Eres muy espléndido cuando se trata de regalar mi dinero. Justino nos va a dar una mina de oro. ¿Qué te importa darle a cambio unos centavos? Que hay algo raro en todo esto, Arcadio. ¿Cómo es posible que el mejor amigo de tu padre se arriesgue a robarlo? Justino tiene sus propios motivos para hacerlo. Siempre ha envidiado a mi padre, sin contar con que el viejo es muy ambicioso. Aún así es un riesgo enorme. El riesgo es para él. Porque si esto se llega a descubrir, el único que tendrá las manos sucias será Justino Vidal. No voy a engañarte, María Jacinta. Tú conoces mis verdaderos sentimientos. Sé que no es amor lo que te trajo a mí, sino el despecho. ¿Pero qué va a pasar si Azul se arrepiente de haberte rechazado, Santiago?
¿Vas a correr de nuevo a sus brazos? No, jamás volveré con ella. Puedes estar segura de eso. Tal vez tú seas la única mujer que me haga olvidarla. Falta que tú en verdad quieras olvidarla. Necesito buscar mi felicidad en otra parte y no seguir sufriendo por una mujer que nunca será mía. ¿Y en cambio tú supones que yo podré ser feliz ligada a un hombre que nunca será mío? Para serte sincera, no me parece muy atractivo compartir contigo tu condena. Comprendo que soy muy egoísta al querer para mí una mujer que podría hacer feliz a cualquier hombre. Sé que te estoy pidiendo demasiado y doy muy poco a cambio. Pero por ahora, María Jacinta, es todo lo que tengo. Es que me digas lo único que necesito de ti. No sé si podré llegar a amar de nuevo, María Jacinta. Pero por lo pronto, tendrás mi respeto y una vida digna. Niña, ¿pues qué haces ahí tirada? Componte, niña, vámonos al pueblo. Ay, ¿qué modos de entrar son esos, Brígida? Déjame en paz. No, niña, vámonos al pueblo, pues que hay caballos, niña. ¿A mí qué me importan los caballos? Ay, niña, donde hay caballos, pues hay hombres, niña. Y ahí va a estar el tuyo. Ándale, pues. Ándale, vístete, niña. ¿Arcadio? Pues, ¿qué más, niña? Pensándolo bien, hace mucho que no voy al pueblo. No. Mira bien este pipón porque nunca más le verás el fondo. Esta misma noche lo tendremos rebosante. Ya era hora, socio. Ya párale a tus angustias de beata de sacristía. Y acompáñame al pueblo que tengo que alistar a mi caballo para la carrera. Oye, ¿y cuál va a correr? ¿El tostado? Claro. ¿Por qué? Pues para apostarle al otro. ¿Estás segura que este es el lugar maravilloso del que me habló? Para mí lo es, Marina. Esta era la huerta del colegio donde estudié de niña. Pues ya no queda mucho de él. Todavía recuerdo cuando Fabián venía a visitarme. Se trepaba a todos estos árboles aventándome frutas. Y yo las cachaba con el vuelo de mi falda. Eran momentos tan bellos. ¿Qué hace, Mariano? Intento hacerla feliz. Reclamo este árbol en nombre de la niña Azul Vidal. Pero, Mariano, por favor. Comprendo que mi proposición te parezca descabellada. Yo no diré descabellada. Me parece imposible. No lo decidas ahora. Te ruego que lo pienses. ¿Pero qué es lo que tengo que pensar? Si aceptas, toma la primera diligencia del domingo. Yo te estaré esperando en Tequila. Es inútil, Santiago. Voy a entender si no llegas. Santiago, ¿te vas así nada más? Mi lugar favorito. Ahí la madre Soledad me enseñó a cocinar mis primeros guisos. ¿Soledad? No me diga que ella era la verdadera Soledad Campuzano. Está empezando a conocer mis secretos, Mariano. Me puse ese nombre en recuerdo de la mujer que llenó con su cariño parte del vacío que mi madre dejó al morir. Debe haberse sentido muy sola. Al principio sí. Por eso me refugié en las faldas de la madre Soledad. Aunque no podíamos estar mucho tiempo juntas porque la cocina era un lugar prohibido para las alumnas. Un día, recuerdo que para estar cerca de ella me metí a la cocina y me escondí detrás del horno. Imagínese el susto que pegó cuando me vio salir toda tiznada. ¿Qué hace, Mariano? Quiero imaginar cómo se veía mi Cenicienta. Sabe, yo también me escondí en las cocinas. ¿Buscando cariño? No. Buscando dulces y galletas. Es que realmente no entiendo nada, Matilde. Vine a pedirme matrimonio como si se tratara de poner una tienda. Un beso solo por compromiso.
¿Y qué sentiste? Pero si no se trata de lo que yo siento, sino de lo que él siente por mí. Nada. María Jacinta, te está pidiendo que seas su esposa. Santiago no quiere una esposa. Quiere una mascota. Un ancla que le impida correr a los brazos de Azul. ¿Crees que cabalgó 15 horas para eso? Pero se trata de pasar toda mi vida a su lado. Resignada a ser la dueña de su nombre, pero nunca de su corazón. Hay que darle tiempo al tiempo. Pero el tiempo solo sirve para acostumbrarse a la idea de que nada cambiará. Si hoy no me ama, ¿por qué voy a esperar a que mañana sí, Matilde? Hay amores que mueren con el tiempo, pero muchos otros nacen con él. Brígida, ¿de dónde sacaste que Arcadio iba a estar aquí? No desesperes, niña. Ya llegará. Las carreras ya empezaron y de Arcadio ni sus luces. ¿Quién te lo dijo? Pues mi amigo, niña. Ese, que nunca nos falla, niña. Tú espérate y verás. Como me hayas hecho venir en balde, ya te puedes ir componiendo. Con lo que a mí me interesan las carreras. Me hiciste venir nada más para ver a tu mugroso huachicol, ¿verdad? Ay, niña. Desde que andas con tus líos se te ha puesto más peor el genio. Cállate y vámonos. Me voy a quedarme aquí esperando como una estúpida. ¡Vámonos! Ay. Así que en este lugar pasó muy gratos momentos. Salvo por la ausencia de mi madre. Aquí estuve internada varios años. Mi padre vino a visitarme pocas veces, así que encontré una segunda familia. ¿Dónde quedó esa gran familia? Con los líos de la Reforma tuvieron que trasladarlos a otro estado. Fue muy triste despedirme de las religiosas. Pero bueno, Mariano, hablemos de otra cosa. Platíqueme de usted. La verdad es que no guardo muchos recuerdos de mi época de estudiante. Pero bien que se acuerda de los dulces y las galletas, ¿verdad? Esos me los robaba de la cocina de mi casa. O sea que de ahí surgió el gran gourmet. Y el gran solitario también, ¿verdad? ¿Cómo lo adivinó? Lo adiviné en sus ojos, Mariano. Dejan ver que usted esconde un mundo interno muy rico. Que disfruta de estar solo en medio de tanta gente. Mientras más gente se conoce, más difícil es encontrar a alguien con quien compartir lo que anhelamos en la soledad. Y dar con esa persona tan especial es como hallar una veta de oro. Yo ya encontré una mina entera. ¡Vámonos! No me hagas correr, niña. Pues si ya vine allá a Torcadio. ¿Qué te dije, niña? ¿Qué hora? Pues este, ¿quién se cree para hacerte el desaire, niña? Bueno, ¿por qué tan enojada, pues? ¿Enojada? ¿Será porque no empiezan las carreras? ¿Y de cuándo acá te interesan las carreras? Oye, ¿para qué anda Arcadio? ¿Ah, sí? No lo he visto. ¿Pero qué necesidad tengo yo de resignarme una vida en estas condiciones? Ninguna, hija. Hay docenas de hombres que podrían darme lo que me ofrece Santiago. ¿Sí? Por supuesto. No, no pienso aceptar un matrimonio sin amor. Estás en tu derecho. Bueno, deja ya de darme la razón en todo, Matilde. Ayúdame a decidir. Es que creí que ya estabas decidida a rechazarlo. ¿No lo acabas de decir? Y eso precisamente es lo que haré. Que se busque a otra para que se consuele. A mí no me interesa. Si de verdad no te interesara, no estaríamos hablando de esto desde que limpié el pollo hasta que ya casi está listo. ¿Dónde estará la tapa de esta cazuela? Matilde, no me estás escuchando. Santiago es para ti, hija.
¿Quién mejor que tú para hacerlo feliz? Cada cazuela tiene su tapa. Solo hay una que le queda bien. No cabe duda. Usted sabe hacer de cada minuto algo memorable. Estoy en deuda con usted, Mariano. Me doy por bien pagado. Gracias por confiarme un poco de sus recuerdos. Siento que por primera vez me ha permitido traspasar la barrera que me separa de sus afectos más íntimos. ¿Cómo quisiera Azul llegar a contarme entre ellos? Mariano, tú sabes. Usted sabe lo importante que es para mí. Aunque no tan importante como para hablarme de tú, ¿verdad? Usted sabe que tiene todo mi afecto. Pero no su corazón. Acuérdate que Arcadio Berriozábal nunca pierde. El tostado tiene que ganar. No me importa si le hincas el fuete hasta reventarlo. No seas bruto, Arcadio. Ese animal es muy fino. No quiero un perdedor en mi cuadra, por más fino que sea. Aposté fuerte a esa carrera y tengo que ganar a como dé lugar. Por fin te veo, hermano. ¿Dónde andabas? Fui a Guadalajara. Con razón. Te busqué en los potreros, en el mirador, en la cabaña de la barranca y nada que aparecías. Hasta el don andaba preguntando por ti en todas partes. ¿Qué cajaste a la ciudad, se puede saber? Voy a casarme, Seferino. ¿Qué dices? El don me contó que la niña Azul se había ido con... No me digas que ya relate tus problemas con ella. ¡Qué bueno, hermano! Es con Azul con quien me caso. Es con María Jacinta de casa. ¿Quién te entiende, Santiago? Tan pronto cambias de creencias. Fue ella la que me cambió por otro. ¿Levantada tan temprano? No podía dormir. Estaba inquieta dando vueltas en la cama y el contacto con los caballos siempre me ha tranquilizado. Estuvo llorando toda la noche. Estoy bien, no se preocupe. ¿Piensa abandonarme? Solo daré un pequeño paseo. ¿Quiere que la acompañe? No sería buena compañía. Qué bueno que le dites picones al Arcadio ese. Se lo merece por despreciativo, ¿que no? ¿Pero por qué no me quieres decir quién es el hombre con el que armaste revuelo en la plaza, niña? Es un don nadie, ya te lo dije. Pues si Ancina besas un don Aiden, ¿cómo besarás a los que sí son alguien, niña? No sé de qué hablas. No te hagas, niña. Si a legua se dejó ver cómo te brillaron los ojitos cuando ese guapote te plantó tremendo beso, niña. ¿Te parece guapo? ¡Ay, niña! Con uno de esos, pues, hasta me daba vuelo. Ay, deja de decir tonterías. Date vuelo tú también, niña. ¿Quién quite y se te hace olvidar al Arcadio? ¿Y por qué para olvidarte de una? Tienes que casarte con otra. Debo hacerlo, Seferino. Necesito una razón que me impida ceder a la tentación de buscar a Azul otra vez. Se me hace que vas de un problema a otro peor. El matrimonio ya de por sí es difícil. Ahora sin amor, es imposible. Eso lo voy a averiguar muy pronto. Si es que María Jacinta llega en la diligencia del domingo. Pues mejor que ni llegue. Ojalá que sí. Quiero empezar una nueva vida. Habré perdido a Azul, pero al menos tendré hijos. ¡Silencio!
sea mejor así. ¡Joven, joven! ¿Yo? Sí, usted. Me acaban de avisar que viene otra diligencia en camino. ¿No se espera? Gracias, pero ya no tiene caso. ¿Por qué no? Tal vez ahí viene la muchacha que está usted esperando. ¿Cómo sabe que estoy esperando a una muchacha? Por las flores que compró. ¡Ándele, no se vaya! ¿Puedo pasar? Estás en tu casa. Mira lo que te traje, hija. No me gusta que me llames así. ¿Qué? ¿No lo vas a abrir? Espero que sea de tu talla. Es de mi talla, pero no de mi gusto. Pues lo compré pensando en ti. Pero si quieres, lo cambio. No. Mejor dáselo a María Jacinta. Sería perfecto para ella. Si es que lo puedes mandar a Francia, claro. No será necesario. Ella no se irá a Francia. Más vale que te resignes a la idea de que ya la perdiste. Conozco a mi hija. Sé que tarde o temprano regresará conmigo. No te engañes. No hay nada en este mundo que haga que María Jacinta regrese a Tequila. Gracias por aceptarme. Tú sabes por qué lo hago, Silvia. Tu amor no tiene precio para mí. Siempre voy a estar en deuda contigo. Espero que me pagues con la misma moneda. ¿Qué dices ahora de tus dudas sobre nuestro socio Justino? La verdad, retiro lo dicho. Esto va a ser todo un éxito. Ya puedes brindar con tu propio tequila. Ni loco que estuviera. Brinda tú y con mis ganancias te pago un velorio de emperador. Oye, no vayamos a matar a un infeliz con este veneno. Será un borracho menos. ¿Olvidaste las flores en la estación? Detente. ¿Quieres que regresemos por ellas? ¿Estás seguro? ¿De qué? Fuiste a buscarme en un arrebato. Han pasado 2 días, Santiago. No llegaste en la primera diligencia. ¿Y sentiste alivio o desilusión? Te esperé. A donde sea que vaya, irás conmigo. Quisiera que dejaras bajar al tercer pasajero. ¿Cuándo será eso? Azul y yo vamos en direcciones opuestas. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Nos estamos embarcando en una aventura para toda la vida. Y lo único que te exijo es que lo hagamos juntos, desde ahora. ¿Crees que puedo olvidarte así, como se arranca un agave de raíz? Si no sé en dónde empiezas tú y acabo yo. Eres parte de mí mismo. Tú eres mi paisaje, mis recuerdos, mi infancia. Sin ti, no existo. ¡Al! ¿Dónde está Arcadio Berriozábal? ¿Qué rayos busca aquí? Lárguese o lo mando a sacar a patadas. Mientras junta las patas suficientes, váyame contando. ¿Qué pretende con Lorenza? ¿Y quién es usted para pedirme cuentas? ¿Su papá? ¿Su hermano? ¿O el amante en turno de esa rogona? Soy el que te va a romper la cara por segunda vez si te sigues burlando de Lorenza. Vaya. El defensor de las mujeres deshonradas. Primero Azul y ahora Lorenza. ¿Te dedicas a recoger lo que yo tiro? Eres un cerdo miserable. Las dos han sido tus víctimas, pero a Lorenza la embarazaste. Ese hijo no es mío. Lorenza no va a atraparme con una artimaña tan barata. Esa perdida ha tenido tantos amantes que nunca sabrá de quién es el bastardo. Si es bastardo, será porque es hijo tuyo.
¿Y qué señas tiene la hija de don Mariano? ¿Es tan chula como la niña azul? Bonita sí es. Pero nadie va a querer a Santiago tanto como la niña azul. Pues si tanto lo quiere, ¿qué anda haciendo en casa de otro? Pues que no entiende a las mujeres. Ahora que por fin volvió a aparecer, le sale con que siempre no. Ahora sí, pa' aquí vea. ¿Qué? Pues está llorando su criatura. Oiga, doña Ovenza, ¿se acuerda que ayer, cuando el Santiago cargó a la niña, dijo que había perdido a Azul, pero que por lo menos iba a tener hijos? ¿Por qué lo diría? Virgen de la Concepción, ¿será que la niña Azul no puede tener familia? Pobrecita Azul. Y encima de esa pena, saber que Santiago sí le casa con otra. Y dale mis saludos a Lorenza. ¿A dónde me llevas? ¿Cómo a dónde? A tu casa, naturalmente. A mi casa no, Santiago. Ahí está mi papá y no pienso volver a verlo nunca más en mi vida. ¿Cómo? ¿Por qué? No quiero hablar de eso ahora. Pero a la casa de mi papá no voy a ir. Podrías quedarte en la Concordia. Mis padres estarían encantados de tenerte como huésped. Pero creo que mientras no estemos casados, lo apropiado es que vivas en tu casa. Aunque... ¿Qué ibas a decir? Dime, Santiago, ¿qué pasa? Azul regresó con tu papá. ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir? Que vive con él. Ya te imaginarás lo que eso significa. Por eso me escogiste a mí, ¿verdad? ¿Pretendes vengarte de Azul casándote con la hija de su amante? Te juro que no, María Jacinta. Cuando pensé que Azul había muerto, tú fuiste la única mujer que despertó en mí el deseo de amar otra vez. Pero Azul vive, Santiago. Y va a estar en medio de nosotros para que no lo olvidemos nunca. Deja que yo decida si me basta o me sobra con lo que tú me das. Pero si me rechazas, me lo quitas todo.